Cuidado Mejor es una organización que trabaja, el 90% de su trabajo es en el departamento de Sololá. Estamos ubicados aquí en Panajachel y tenemos algunas otras en Nahualá, precisamente en la cuenca del Nahualat, en la parte alta y en Boca Costa. En el 2008 empezamos ya con un enfoque de manejo integrado de cuencas, ¿verdad? Como una estrategia de adaptación. Vimos la fragilidad ambiental en la que estamos y cómo el cambio climático, digamos, y la variación del clima puede irnos afectando y el impacto que está teniendo. Los objetivos de los proyectos comunitarios son fomentar la recuperación del paisaje productivo en la cuenca del Nahualate. Se trabajaron estructuras de conservación de suelos con terrazas de banco. El otro proyecto es la recuperación del bosque, ¿verdad? La recuperación forestal a través del manejo integrado del fuego en 4 parques regionales municipales. Este tiempo creo que hemos aprendido muchas cosas a través de capacitaciones, ¿verdad? En primer lugar, creo que nos han organizado, ¿verdad? ¿Cómo podemos proteger nuestro lugar, nuestros nacimientos, ¿verdad? Creo que gracias a ellos que lograremos muchas cosas sobre esto. Creo que hay cosas que ya están en procesos. Se les ha capacitado a las mujeres y a toda la comunidad que puedan reforestar de igual manera para que se tenga suficiente agua, y con estos proyectos, digamos, se está viendo cómo mejorar la vida de las personas. Los proyectos, digamos, que se han estado impulsando con el proyecto de paisajes productivos como otros proyectos, pues es cómo hacer para poder captar mejor agua. Se ha aprovechado lo más que se puede hasta ahorita agua de lluvia, por ejemplo, que es alguno de los proyectos que nosotros estamos trabajando. Se ha trabajado también con pozos, ¿verdad? Pero de agua superficial, pero hay que tratar de captar la mayor parte de agua, digamos, que se pueda. Y por otro lado, obviamente el almacenamiento, ¿verdad? La verdad nos beneficiará el 100%, porque creo que vamos a tener todos los días el agua, pues, en el nombre de Dios, ¿verdad? Que lo vamos a tener. Y yo creo que gracias a las instituciones, las organizaciones que nos han echado la mano, ¿verdad? Del agua proviene la salud, entonces eso es lo que se les ha capacitado, el buen manejo y uso de agua, aunque también se ha implementado monitoreos con las señoras. Las personas han aprovechado ese agua y de la misma manera están enseñando a sus hijos que deben de cuidar el agua. Han capacitado sobre huertos, sobre higiene, sobre derechos, sobre el agua. Es cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Y al mismo tiempo es como darle vida todavía a nuestro planeta, ¿verdad? Porque creo que a través de los árboles vamos a tener más agua, ¿verdad? Porque los bosques es la que produce el agua. Esto va a ser un gran logro, pues, que se está haciendo, y un gran beneficio para nuestra comunidad.